Bien. Sí.
está. ¿Qué moneda es esta, miren? Esta, la de primera, ¿qué moneda es esta? De 10. ¿Y esta? 50. ¿Y esta? 50. ¿Esta? José, ¿qué moneda es esta? 100. ¿Y esta? 500. Muy bien, muy bien. Miren. El valor de la moneda, entonces aquí ponemos 10, ¿cierto? Esta es de a 50, de a 100 y de 500. ¡Hola, Migi! Hola. Tanto tiempo, Migi. Aquí vamos a unir, ¿cierto? Las que son iguales. La del 10 con el 10, la moneda de 50 con la de 50, la de 100 con 100 y 500 con 500. Ya. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto dinero hay? Entonces, hay una moneda de 10, y aquí hay otra moneda de 10, y tenemos 10 y 10. Entonces, ¿cuál es el resultado? 10 más 10. ¿Cuánto es 10 más 10, Evita? José. 10 más 10. ¿Mm? Hagamos esa suma, 10 más 10, y ponemos el resultado ahí. 20, entonces son 20 pesos. 10, 20. ¿Cierto, José? Sí. Mira la niña que se le ve el bicicleta. Debe haber tu. Ya, sigamos. Ahora, hacemos lo mismo. Vamos a contar las monedas y aquí escribimos. Entonces, 10 más 10 más 10. Entonces, 10 más 10 más 10. ¿Cuánto será? Señorita, ¿cuánto será? 10 más 10 más 10. Escribámoslo, pues, para que sepa. 30. 10, 20, 30. Allí ponemos 10, 10 más 10. ¿Igual a? 30. 30. ¿Cierto, Migi? 30. 10 más 10 más 10, 30. Sigamos, aquí, ay, esto se puso difícil, ¿no? Aquí tenemos que poner ahí con un lápiz y una, y en el cuaderno escriban 10 más 50. ¿Cuánto será? ¿10 más 50, Cevita? ¿Cuánto será? ¿60? Bien, 60. 60. ¿Y cómo se escribe 60? ¿Con el cero? Un 6 y un 0, 60. Ay, palabra, perdón. ¿Y cuántas monedas de 10 son 60 pesos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 monedas de 10 son 60 pesos. Y aquí hay una moneda 50, pero 50 más 10 son 60, es lo mismo. Ahora, mira, esta es más difícil todavía. ¿Cuánto es 50 más 50? 7. ¡Bien! ¡Súper bien, José! 50 más 50 son 7. ¿Sí? Muy bien. ¿Y 100? ¿Cuántas monedas de 10 serán 100 pesos? ¿Quién sabe? ¿Cuántas monedas de 10 son 100 pesos? 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100. Ahí tenemos. 10 monedas de 10 pesos son 100 pesos, ¿cierto? Cevita, 10 monedas de 10, ¿cuánto es?
10. Contemos, pues mira, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. 10, 10, 10, 10, son 10 monedas de 100. Ya, entonces, 50 más 50, ¿cuánto era, Seba? Sevita, 50 más 50, ¿cuánto es? 100. Muy bien, muy bien, ya lo 100. Sigamos. Mira, aquí dice que ¿cuántas monedas de a 10 hay? 2, ¿cierto? 2 monedas de a 10, entonces 2 por 10 son 20. Ya, porque hay 2 monedas de a 10. Y que vale cada una 10 pesos. A eso se refiere. 2 veces 10 es igual a 20. ¿Ya? Esto es lo mismo. Miren, es lo mismo. Uno dice 3 monedas de a 10, ¿cuánto es? 10, 20, 30. Perfecto. ¿Cierto, Miri? Sí. Así me dice la niña. Así. Me ojala. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Nada! Ah, está enojada. A lo mejor no le digo nada. Mejor no le digo nada porque se me enoja mi amiga. Ya. Ahora, sigamos, miren. Cuatro. Uno pone, ¿cuántas monedas hay? Cuatro. ¿De cuánto son? De 10 pesos. Cuatro por 10, ¿cuánto será? 10, 20, 30. En cuatro. 140. Correcto. ¿Cierto? Correcto. 40. A ver, ¿tienes monedas ahí o no? Sí, tengo, tía. Ya, a ver, ¿quién me... Muéstrenme 40 pesos. ¿Cuáles son los 40 pesos? Sí. 10, 20, 30, 40. Ya, muy bien. 40. ¿Y tú, Sabita, tienes 40? Estoy buscando. Estoy buscando. 40, bien. ¿Y tú, Sabita? 40. Ya, no se ve bien. Ya. Ahí tienen los 40, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. ¿Y la Mili tiene los 40? Sí. Entonces acá decía, ¿cuántas monedas hay? 4. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, que son 40. 4 por 10, 40, escribimos ahí, ¿sí? Ahora, hacemos lo mismo con esta. ¿Cuántas monedas de 10 hay aquí? ¿Cuántas monedas hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 monedas de 10 pesos son, ¿cuántos son? 50. 10, 20, 30, 40, 50. Muy bien, José. ¿Y cómo hacemos 50? A ver. Con 5 con 0. 5 con 0, perfecto. Con 5 monedas de 10 pesos hacemos 50, o con una moneda de 50, ¿cierto? Sí.
Nosotros terminamos, gracias por todo, chequeo la sintonía y nosotros nos vamos a ver el lunes 18 de octubre de 2021. Que descanse y que tenga buen día de descansos. Gracias por todo, chiquillos, en la sintonía. Nos vemos el próximo capítulo de la clase online temporada 7. Buena tarde.